este 23 de mayo del 2014, dentro de la jornada Boitel y Zapata Viven, la policía política cometió la imprudencia, y luego explico por qué, de asaltar, allanar la vivienda del matrimonio compuesto por Yoleisis Pérez Ferrer y su esposo Leodani Rico Herrera, y arrestando sin darle explicaciones a este último. Y dijo ahorita en un principio que la imprudencia, pues nunca pudo imaginar que ese arresto iba a desencadenar toda una ola de acciones de solidaridad a lo largo y ancho del país, que le dio a la jornada mucho más brillo, mucha más fuerza y mucha más participación. Así que irónicamente, ¿por qué no? Voy a agradecerle a la represiva, las pocas ocasiones que tengo que agradecerle, que nos dio mucho, nos brindó la posibilidad de duplicar, de quintuplicar la participación en esta importante jornada. Apenas la resistencia cubana de un punto al otro del país conoció del arresto de Leodani Rico Herrera, enseguida se decidió a tomar acciones de envergadura. Así las cosas, fueron arrestadas en Ciego de Ávila, en el municipio poblado Grúa Nueva, Jenny Barallobre Colombier, del movimiento femenino Rosa Parque, que logró sorpresivamente romper un descomunal cerco operativo que rodeaba el lugar. Inmediatamente, Damaris Moyas Portieles, Yandy Martín Peraza, fueron también arrestados llegando a la ciudad de Placer. Horas después, también fueron violentamente arrestadas los activistas del movimiento Rosa Parque, Iris Tamara Pérez Aguilera, su presidenta, Yaité Díaz-Neyes Cruzosa, María de Jesús Espinosa Izquierdo, Mara Martín Jiménez y Donaida Pérez Paseiro, cuando realizaban una marcha, o sea, un plantón, exigiendo, o sea, en solidaridad con Yoleisis Pérez Ferrer y su esposo Leodani Rico, acá en la propia ciudad de Placeta, siendo violentamente arrestada. Yo quiero destacar un detalle importantísimo acá, que en el mismo favor de la denuncia no se ha destacado. Quiero sin decirle que el arresto de Iris, de Donaida, el arresto de Yaité y el arresto de Xiomara, estuvo a punto de estallar un estadio social cuando algunas personas del pueblo se enfrentaron a estas turbas militares. En el caso de una persona que, aunque no tenemos el nombre aquí, embarazada, con varios meses de embarazo, tuvo la valentía y el coraje de enfrentársele a esta represiva. Los oficiales de la policía de política decían, llévensela rápido, que esto se va a complicar, que se va a complicar si hasta él tiene un estadio social. Apenas sucedió esto, las activistas de Camagüey, del movimiento Rosa Parque, Marbeli Fernández Cruz y Daisa Durán Galano, también fueron arrestadas intentando dirigirse hacia Placetas para exigir la libertad de estos activistas. Horas después, fueron liberadas todas estas opositoras, salvo el caso de Iris y el caso de Xiomara, que permanecían arrestadas. El ensañamiento contra estas dos activistas duplicó y aceleró esta oleada de solidaridad cuando nuevamente son arrestados Damaris Moyas Portieles, Yandy Martín Peraza, así como Marbeli Fernández Cruz y Daisa Durán Galano. Y en horas de la mañana, de la siguiente, fueron protagonizaron una sonada protesta acá en la ciudad de Placeta, exigiendo la libertad de Iris y la libertad de Xiomara. Las opositoras Donaida Pérez Paseiro, Gillian Orama García, María del Carmen Martínez López, María de Jesús Espinosa Izquierdo, quienes fueron arrestadas violentamente por protestar a favor de la libertad de Iris, así como nuevamente Marbeli y Daisa. Pero como hecho curioso, como hecho heroico y significativo, hay dos activistas, una de ellas, Misladi Peña, de municipio Bane, provincia de Holguín, que tuvieron el coraje de realizar un cacerolazo público, y otras activistas, nada más y nada menos que frente por frente a la tenebrosa unidad policial del municipio Bane, provincia de Holguín. Esta acción sin precedente provocó la ira y la indignación del régimen, que no pudo reprimir como quiso, dada la presencia popular que había en ese caso. Y sobre todas las cosas, también destacar la participación importante de los activistas o de los miembros del comando Orlando Zapata Tamayo, Iván Tamayo Valdés, Marbeli Fernández Cruz, Daisa Durán Galano y Daniel Millet Jiménez, quienes lograron en un momento determinado agrupar más de 15 activistas, a pesar de la represión, a pesar del sitio, para protestar exigiendo la libertad de estas mujeres. Estaban presentes en la casa del comando Nelson Cestre de López, Elvira González Abreu, Marbeli Fernández Cruz, Pedro Ibrahim Pérez, Juan Medina Bravo, Julio Brizuela Pimentel, Daniel Millet Jiménez, Daisa Durán Galán, Janet Serra Fonseca y Giovanni Arostegui Almentero. En estos momentos, los activistas de Santa Clara, Luis César Chirino Chávez, Fredesmas García o Fredesmas, Díaz Curbelo, Francisco García Ariz, Giraldo Villavicencio Jauregui, Luis Enrique Santos Caballero, Ramona Maray García Ruiz, Yandy Martín Peraza y Damaris Moyas Portieles, Yuri Pedroso González y Madis González Tábanes, estaban todos ya en la vivienda de Damaris Moyas Portieles, listas para lanzarse a las calles cuando se recibió la agradable noticia de la liberación de estas valientes mujeres. Pero yo creo que para mí, esto es sin menoscabar la participación, sin menoscabar el patriotismo de todas estas personas que he hecho mención y las que no he hecho mención porque razones de tiempo no me ha podido, pero sí considero que si le preguntaran a José Luis García Pérez Antunes y a muchos de los integrantes de la resistencia, ¿cuál ha sido el mérito de esta jornada? Ha sido clase
solidaridad, la soledad multiplicada, quintiplicada, ¿sí?, hecha, puesta ahí a flote como nunca antes. Así que gracias al movimiento de la resistencia cubana, gracias a las naciones que a lo largo y ancho del país participaron en esta jornada, gracias a aquellos que participaron de forma anónima, no voy a mencionar los nombres, gracias a las personas que prestaron su vivienda, prestaron sus casas, que colocaron carteles, esos que conocemos, a esos que no conocemos, esos que lograron que la ciudad de Placetas amaneciera convertida en una verdadera pizarra, esos que han logrado que la policía política, la tenebrosa G21, haya tenido que trasladar hacia atrás, ya que ha robado incluso autos de turismo disfrazados, o sea, alto de la policía disfrazado de turismo. Muchas gracias. Y una vez más, Boitel y Zapata Vive. Fue de Placetas, en el centro de Cuba, Jorge Luis García Pérez.